Para nosotros es muy importante, con la universidad afortunadamente venimos articulando tanto el taller de, de huerta que, que estamos hoy presentes acá, que se realiza todos los días lunes donde va gente de, de la universidad y donde se puede trabajar tanto con las infancias como también con eh, las promotoras ambientales, como también después de distintos talleres eh, de la Universidad Barrial, tenemos el taller los días miércoles de, de plano, de dibujo técnico, y también los lunes y miércoles eh, la escuela deportiva, que también se hace con la Universidad Barrial. Así que afortunadamente... Son varias las actividades que organizamos con la universidad y el hecho de poder venir hasta acá nos parece muy importante, especialmente para las infancias que puedan conocer la, la universidad, que puedan conocer sus instalaciones y que sepan que es pública, que es gratuita y que el día que terminen el secundario ellos también pueden acceder. Decías, además de las infancias, las promotoras ambientales, ¿qué trabajo hacen las promotoras ambientales en el barrio? Sí, en este momento hay dos huertas en el barrio, una que está al lado del Centro Integrador Municipal Mujica y otra que está al lado del Dispensario número 13. Eh, se, se trabajan esas dos huertas y también tienen una plantinera y está en proyecto de poder hacer una, una huerta más grande también al lado del CIM, eh, ya que afortunadamente por la gran cantidad de chicas que son, eh, ha quedado chico, así que estamos en proyecto de, de poder expandirlo un poco más. ¿Qué otras organizaciones e instituciones componen la red barrial en ese barrio y en los barrios de aledaños? Sí, en el caso de la red barrial de ahí de Banda Norte, está compuesta bueno, por el Centro Integral Municipal Mujica, el Cedronar, el Galponcito, que también es un espacio de, de educación popular, la Universidad Barrial y también la saben componer eh, copas de leche de, del sector que también participan de las distintas actividades que venimos haciendo.